Hola niños, ¿qué tal están? Nuevamente aquí con ustedes. Bienvenidos niños y niñas de primer grado a la clase de matemáticas. Continuaremos con la clase número 2, unidad 15, moneda nacional, la lección 1, cuento monedas. Estamos listos, niños y niñas, para iniciar la clase. Mi nombre es Donaldo Cárcamo, soy de la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estudiaremos la clase 2, cuento monedas. El objetivo de nuestra clase es combinar las monedas para presentar cierta cantidad y encontrar las equivalentes. Materiales que estaremos utilizando son monedas de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y 50 centavos dibujadas en cartulina. Pueden. Encontrarlas también en la página para recortar del libro, las pueden calcar, las pueden cortar o las pueden dibujar y en la parte de atrás escribir la cantidad. También en el mercado encontramos monedas para jugar, si las tienen sería excelente o podemos utilizar las, las monedas reales si las tienen. Esta clase la encontramos en la página 131 del cuerno de trabajo y en la página 175 de la guía del docente. El día de ayer yo dejé una tarea, una tarea muy fácil, entonces vamos a revisar la tarea. La tarea consistía en un, unir con la línea la cantidad con la moneda que le corresponde. En una columna teníamos las cantidades y en otra columna teníamos las monedas. Entonces el trabajo era unir... La columna de la izquierda con la columna de la derecha. Aquí hice dos centavos, entonces había que buscar la moneda de dos centavos y trazar la línea. Vamos a ver, confirmen ustedes si lo hicieron correctamente. Si lo hicieron correctamente, le van poniendo un chequecito ahí de que está bueno. Ahora sigue 50 centavos, luego 20 centavos, 10 centavos, 5 centavos y un centavo. Una tarea muy fácil. Yo sé que lo hicieron muy bien. Entonces pónganse revisado y excelente. Hoy continuaremos con el estudio de la moneda. La actividad B1 del cuaderno de trabajo de la página 131 dice cuánto ahorro Juan. Aquí tenemos una imagen. Juan tiene su alcancía. Es un cerdito. Y él depositó ciertas monedas y quiere saber cuánto fue lo que ahorró Para eso tuvo que quebrar su alcancía y extraer la moneda Vamos a ver cuáles son las monedas que Juan depositó en su alcancía El ahorro de Juan es una moneda de 20 centavos y una moneda de 5 centavos Entonces cuánto suma la moneda de 20 centavos con 5 centavos muy bien, excelente, 25 centavos. Entonces, una moneda de 20 centavos y una moneda de 5 centavos, la respuesta es 25 centavos. Entonces, eso es el ahorro que tenía Juan en su alcancía, 25 centavos y solo depositó dos monedas, una de 20 centavos y otra de 5 centavos. Ahora la actividad 2 nos indica que vamos a formar 60 centavos combinando las monedas. Si ustedes tienen las monedas, las monedas reales ahí en sus manos, en, pueden utilizarlas. O si tienen las monedas de juguete o las monedas recortadas eh, y elaboradas en cartulina, pueden usarlas. Si no, las pueden dibujar. Entonces vamos a formar 60 centavos. Aquí tenemos una moneda de 50 centavos. ¿Qué moneda podemos agregar para formar 60 centavos? Muy bien. 10 centavos. Entonces, una moneda de 50 centavos y otra de 10, entonces formamos 60 centavos. ¿Alguien lo hizo de otra manera? Porque pueden salir varias combinaciones. Vamos a ver. Muy bien. Alguien lo hizo con una moneda de 20 centavos, con otra moneda de 20 centavos, una moneda de 10 centavos. Otra moneda de 5 centavos y otra de 5 centavos. Veamos si en este grupo hay 60, 20, más 20, 40, más 10, 50. Más 5, 55. Más 5, 60. Muy bien. Entonces, fíjense bien la diferencia. En este caso, el que formó este 60 centavos solo utilizó dos monedas. Aquí se utilizó 5 monedas. Tienen otra combinación. Vamos a ver, les escucho. Muy bien. 20 centavos, 20 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Entonces, hemos formado otra, otra cantidad de 60 centavos combinando cuatro monedas. Una de 20 más 20, 40, más 10, 50, más 10, 60. Hay otra combinación. Muy bien, 50 centavos. 5 centavos van 55. Más 2 centavos, 57. Más 2 centavos, 59. Más 1 centavo, 60. Muy bien. Entonces aquí también se utilizaron 5 monedas. Ahora, ¿alguien tiene otra combinación? Muy bien, 20 centavos, 20 centavos. 20 centavos. Usó tres monedas de 20 centavos. Aquí no hay combinación de diferentes valores, pero sí hay tres monedas. 20 más 20, 40 más 20, 60. Correcto. ¿Alguien más tiene otra, otra forma de combinar para formar 60 centavos? Muy bien. Una moneda de 10, otra de 10, 20, 30, 40. 50, 60, excelente. Entonces, como pueden ver, existen gran cantidad de combinación para formar 60 centavos. Alguien puede formarlo solo con valores de, con monedas de 5 centavos, otro con monedas de 1 centavo, ya se imaginan ustedes 60 centavos, ¿verdad? Otro lo puede hacer solo con monedas de 2 y así podemos formar diferentes eh, Combinaciones para formar 60 centavos. Esto lo pueden hacer ahí en su casa, jugando, formando no 60 centavos, sino que 70 centavos puede formar 80 centavos, 85 centavos, 30 centavos. Pueden hacer varias combinaciones. Con las monedas, lo importante es que tengamos la cantidad exacta. Y la actividad 3, que nos indica el cuerno de trabajo en la página 131, es muy interesante porque dice, encuentro cuántas monedas de 5 centavos se necesitan para cambiar una moneda de 10 centavos. Aquí no podemos tomar monedas de 1 centavo, de 2, sino de 5. Entonces tenemos la moneda de 10, que es igual a cuántas monedas de 5 centavos. Muy bien a dos monedas de 5 centavos. Hagamos el cambio de otra moneda de 20 centavos, siempre con monedas de 5 centavos. ¿Cuántas monedas de cinco centavos se necesitan para cambiar 20 centavos? Muy bien, cuatro monedas de 5 centavos. Y ahora, hagamos el cambio de 50 centavos. O sea, ¿cuántas monedas de cinco centavos se necesitan para cambiar 50 centavos. Entonces, veamos. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, veamos si es cierto. Vamos a contar de 5 en 5. Esto ya lo aprendimos. Contar de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50. Excelente, muy bien. Ustedes ya pueden hacer cambios de una moneda de mayor valor con monedas de menor valor. Realizaremos la, el ejercicio número 2 que está en la página 131 del cuaderno de trabajo. Y esta actividad consiste en que van a encontrar cuántos centavos tiene cada persona y lo van a escribir en, en la raya que está ahí en la parte derecha. Entonces, fijémonos muy bien cuánto tiene Ana. Ana tiene una moneda de 20 centavos y 10 centavos. José tiene 50 centavos y 10 centavos. Luis tiene dos monedas de 20 centavos y una de 10 centavos. María tiene una moneda de 20 centavos, una de 50 centavos y 5 centavos. Entonces van a sumar la cantidad que de las monedas y van a escribir aquí en, el, en la raya. Háganlo ahí en su cuaderno. Esto es muy rápido, no cuesta mucho. Muy bien, ya lo hicieron. Vamos a ver cuánta, cuánto tiene Ana en total sumando las monedas de 20 y 10 centavos. Excelente, tiene 30 centavos. José, ¿cuánto tiene? 50 centavos más 10 centavos. Muy bien, 60 centavos. Vamos a ver, Luis, que tiene dos monedas de 20 más una de 10. 20 más 20, 40. Más 10, 50. Entonces, tiene 50 centavos. Y María tiene una moneda de 20, otra de 50. Son 70 más 5, 75 centavos. Muy bien, se fijan qué fácil es encontrar la cantidad total sumando las monedas. Y el ejercicio 3 dice uno con la línea, la cantidad que corresponde a las monedas. Entonces tenemos en esta columna las monedas. Eh, hay filas, hay cuatro filas de monedas y entonces tenemos que saber qué cantidad. Y la vamos a buscar esa cantidad en esta otra columna que dice cantidad. Aquí dice 35 centavos. 45 centavos, 75 centavos y 40 centavos. Entonces ustedes van a sumar la cantidad de las monedas y van a buscar esa cantidad acá y lo van a unir como una línea. Quiero que lo hagan ahí en su cuaderno. Háganlo, esto es bien rápido, no necesita mucho tiempo. Ustedes son muy inteligentes y pueden contar las monedas muy bien. Ya lo hicieron. Vamos a ver en esta primera fila cuánto hay. Una moneda de 20 más 5,25 más otra moneda de 20 son 45. Entonces ubicamos en esta columna donde dice 45 centavos y trazamos la línea. Si así lo hicieron, excelente. Pónganle un cheque ahí. Ahora la siguiente fila. Tenemos dos monedas de 10 y una de 20. 10 más 20, 30 más 10, 40. ¿Dónde está 40 centavos en esta columna? Aquí está. Entonces trazamos la línea. La siguiente fila dice, hay una moneda de 10, otra de 5 y otra de 20. Entonces, 10 más 5 es 15, más 20, ¿cuánto es? Muy bien, es 35, entonces trazamos la línea. Y por último tenemos acá una moneda de 5, una de 50, otra de 20. Si lo sumamos, entonces esto es igual a 75. Pueden hacerlo de la manera más fácil. 50 más 20 y más 5, 75. Entonces trazamos la línea y si así lo hicieron, les felicito. La tarea para el día de mañana es muy fácil. Es forme las siguientes cantidades combinando las monedas. Entonces, las cantidades que tenemos son 70, 45, 85, 33. Pueden usar las monedas como quieran. Monedas de 50, de 20, de 10, de 5, de 2, de 1. Eso queda al gusto de ustedes. Entonces... Van a tenerle que pedir a aquí que prestada las monedas para hacer las diferentes combinaciones. Creo que aquí van a salir un montón de respuestas porque cada uno va a hacer combinaciones diferentes. Es muy fácil. Pueden utilizar las monedas que ustedes han realizado con la cartulina. Y ahora llegó el momento de decir qué fue lo que aprendimos en la clase de hoy. Piensen, quiero que me digan. Vamos a ver, levanten su mano. Muy bien, aprendimos a combinar las monedas para presentar, para presentar las cantidades. ¿Alguien más aprendió otra cosa diferente? Muy bien, encontrar cantidades equivalentes cambiando las monedas. Muy bien, expresar cantidades con las monedas nacionales de varios tipos. Excelente. Muchas felicidades, niños y niñas. Y de esta manera llegamos al final de la clase el día de hoy. Su profesor Donaldo Cárcamo les recuerda que se cuiden, que se protejan. Saludos y que estén bien.